aquí en el desfile de San Patricio en Dublín 2019. Se supone que es el desfile más grande de toda Irlanda, aunque no tiene sus orígenes aquí. Empezó la tradición en Nueva York, luego en Boston y hasta hace 23 años aproximadamente aquí en Dublín. Pero de todos los desfiles que se celebran alrededor de Irlanda, es el más grande que se hace. Es cuando más gente viene en todo el año, entonces ya estoy lista para encontrar un montón de gente. Desde hace 2 días, desde que empezó a llegar muchísima gente, los pubs ya no eran lo mismo de antes, o sea, ya no podías pasar, había filas. Estamos esperando prácticamente lo peor, porque varia gente nos comentó así de no vayan, véanlo en su casa, en serio, la verdad es muy feo, casi siempre hay clima horrible, neva, llueve. Por ahora va todo bien, ya llegamos a nuestro lugar, va a empezar a las 12 del otro lado del río Liffey. Entonces nos estamos poniendo en un punto estratégico para ver cuando vaya como a la mitad. Vamos a ver qué tal, amigos, acompáñenme. Fer, veniste desde México hasta Dublín para justo para San Patricio. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué te trajo aquí? Estoy muy emocionada. Imagínate, va a estar increíble. La gente habla muy bien. Mucha fiesta. Muy loco. No sé. Vamos a ver. A ver qué tal. Yo también. Es mi primer desfile en San Patricio. Y pues igual no, la gente nos dijo cosas buenas y cosas malas. Vamos a ver qué tal. And I expect like a really good performance from all the people in the parade. Try it. What?
Estamos solo aquí afuera en el área de Temple Bar porque está imposible entrar a los pubs. Las filas son muy largas y es muy caro. Muy turístico. Pues ya nos decidimos en un pub aquí en Temple Bar que no tiene tanta fila, que se llama The Norseman. A ver qué tal. Hola. Are you excited to enter to this pub? Yeah. Where are you from? Austria. Oye, y cañón, ¿eh? Bueno, nos alejamos de Temple Bar porque se pone muy pesado después, eso dicen todos. Se pone con gente muy borracha y ya se imaginarán, mucha gente muy borracha. Así que ya nos vamos a otro lugar más relajado, más local. Y pues espero que les haya gustado este video. Me despido porque ya empezó a llover.